Hoy, Don Barra, buenas ¡Hoy! Buenas tardes. tardes, señorita Caro. Cuéntenos qué movimiento anda haciendo. Ah, pues por aquí, mire, ve. Le llevo este poquito de comida al perrito malo. Es todo, Don Barra, todo eso. ¿Y como para cuánto tiempo le irá a alcanzar esa comidita al perrito malo? Tiene que aguantarle para unos 2 meses, 3 meses. De barato. No, yo digo que así como es de comelón, el perrito malo él lo va a comer en un mes mínimo. Sí, pero como se lo voy a dar por poquitos. Poquito, ¿verdad? ¿Y por Porque la qué? persona que me mandó las coritas para comprar esta roba de concentrado me dijo que hay que darle poquito Sí, hay al que mono. darle tortillita, otro tipo de comida, ¿verdad? Porque pues él Sí. come de todo, hasta verduras come. Aquí estoy descansando porque Sí. de abajo lo traigo y mira Sí, lo cómo trae desde levanta allá la del bicicleta Ceibillo, uno, ¿verdad? mira. Sí. Pesa, yo para que no iba a pesar. Dije, yo también la voy a traer como voy a hacer todo eso pesado plumo, dije yo. Sí, no, Pluma. pero no, pesa bastante. Yo ya le quise ayudar ya ahí, ¿verdad? Es más, ya le ayudé un poquito ¡Qué también a barbaridad! ¡Sí traerlo. pesa! Ay. Sí, le lleva Va a la estar bicicleta. contenta. Va a estar contenta el Lo perrito bueno que malo. tiene está la fotografía del perrito malo por acá, ¡Ah, miren, sí! ¡Ahí algo. está! ¡Mire, ve! Aquí está, cansado. Está el ¡Ahí perrito malo y pues ahí va a estar con está! todo. El perrito malo ahí. Bueno, y gracias, ¿verdad? A la amiga ahí, niña Mayra Cruz. Gracias a la amiga Mayra Cruz, pues que aquí le compramos el concentrado, amiga, como usted dijo que compramos el concentrado, pues aquí ya lo hicimos ya, en movimiento y con todos los poderes, pues aquí va para el perrito malo, para que el perrito malo tenga buen pelaje, porque esto es lo que sirve, es para el pelaje de los perritos. Por eso, el concentrado es bien eficaz dárselo, pero no dárselo todo el tiempo, no hay que dárselo allá donde hunde, Sí. porque los puede empachar. Sí, tiene que ser por poquito, ¿verdad? Sí. De que tiene que dárselo allí. Poco por poco. Sí. ¿Caminamos? No. Pues. No, ya no va a seguir descansando. Bien, estoy cansado, No, pero pues las sí, personas porque están pues aquí hay que secas. seguirle para arriba. Estamos un poquito retirados todavía, no sé. Si gusta, parquee por ahí su bicicleta Vaya. ahí. A Si ver cómo quiere la que puede pesa. parquear por ahí, porque está bien pesado eso, ¿verdad? Hágase para allá. Va a estar contento el perrito malo porque le llevo este Sí, no, si concentrado. yo quisiera ver la carita y de felicidad del perrito malo, de que le trae las croquetas. Pesa. Sí, no, no, sí, luego, luego se ve que lo domina. Vaya. No, pues es todo, Don Barra, así que tiene fuerzas usted. Sí, tengo fuerzas y pues vamos a descansar porque desde abajo venimos con las croquetas. Que pues contento cuando me vea el perrito, va a decir, se va a sentir más alegre porque esta le encanta a él. Yo se lo compraba así, poco a poco, pero así libreadito. Le Sí. compraba 4 o 5 libras, es lo más que le compraba, pero ya hoy que la amiga Mayra me dijo, quiero que le comprara una roba. Ya le compré una roba al perrito malo para que él tenga suficiente para todo este mes y el otro mes que viene. Sí, porque tiene que ser por poquitos, Sí, por ¿verdad? poquito se le da las Sí. puñitas arriba. Y pues yo creo que alguien a lo mejor se va a preguntar qué es lo que se ve al lado de la espalda o Me lado atrás asustó. de Don Barra. Ah, pues este es el río de San José el Vamos a Naranjo, mostrar ¿verdad? a los Sí. amigos para que los No, amigos pues vamos. vean que el río que yo muestro en invierno no es el mismo río, como les dije, va a haber un tiempo que el río va a estar con menos agua, Con con menos agua. menos agua. Sí, no, pues Vamos a vamos a ver, ir a quizás. mostrarles un poquito de lo que es pues lo triste, ¿verdad? Sí, la triste historia. Que vivimos acá en lo que es Uy. El Salvador, de que pues Uy. le quitan agua al río, Uy. lastimosamente. Y pues Lastimosamente. en donde pues todos los pescaditos, los sapitos, los chacalincitos, los pileros y todos se mueren Se mueren por la todos, falta del señora. agua. Ya no hay agua ya. Pues Mire. miren, este es Se ve como que eso prácticamente fuera río. la triste historia. Parece que pues Como que es una quebrada sí. que da tristeza de ver cómo el tiempo que estamos en esta fecha, que lastimosamente yo en mi infancia
No había visto nunca jamás que se había secado el río de esta manera. Sí, la verdad es que es muy triste, ¿verdad? Pero pues, ya prácticamente en poco tiempo ya no van a haber pescados. Esto pueden ver. Contaminada. Esto ya está contaminado todo. Sí, pues apenas y se ven unos chimbolitos por ahí. Ay, pobrecito. Pues de que es muy... Está malísimo. Ahorita muy triste. Todo, ¿verdad? Pero ya ver en invierno cómo se va a poner este río. Sí. En invierno se pone bien caudaloso. Y pues ahorita lastimosamente mucha gente agarra mucha agua al lado arriba. No porque allá donde comienzan, donde le dicen las pozas del Perol, allí es un agua cristalina, que como ahí nadie se baña ni nada. Sí. Esa calle, usted no, nunca ha ido por ahí, Rita Carlos. No, fíjese que vale, no conozco ni el Perol de Poza, no, Poza de Perol, ¿verdad? Mire, eso cae de arriba, y unas peñas se desliza al agua. Y cae abajo de un gran hoyo como así de grande. Es como un vertiente prácticamente, ¿verdad? Algo no, así, ¿sí? Algo así, el vertiente que de arriba cae el agua. Si usted se queda cerca de Calle del Chorro, un gran bisón que tira el agua. Sí, bien triste pues lo que podemos observar acá. Y así está igual el otro río que tenemos un poco cerca. El otro está, no está tan cerca, está algo retirado. El Rosario. Sí, el del Rosario, pues mire. Aquí pueden ver unas cositas como que es este algodón. Pues eso lo es la flor o qué es, será, don Barra, de la ceibona que está allá enfrente. Esa es la semilla de la ceiba. Ah, bueno, pues. Todo es semilla. Todo esto es algodoncito. Se ve muy bonito, ¿verdad? Pues lastimosamente ha venido a caer lo que es en el río. Sí, que como el norte, lo unas pelotas que son grandes. Sí, son bien grandotas. Mira que están las semillas de la ceiba. Ah, mire son que... redondas. Sí, son bien chiquititas, ¿verdad? Como que fuera mostaza, un granito de mostaza. Ajá. Sí, por decirlo así, ¿verdad? Y pues por eso es que las ceibas se esparcen así, y cuando crece el río, a ambos lados del río hay ceibas, palos de ceibas. No, pues, y pues, ¿qué más les podemos contar? Pues de que el tío Sol está bien ardiente, pues ahí lo pueden observar, la calor aquí está, pero tremenda, que hay que hidratarnos a cada rato. Porque está bastante difícil, voy a ¿verdad? Aquí en la sombra, aquí en la sombrita, debajo de estos palos de cereza. Es todo, don Barra. Y estos palitos, fíjense que echan unas cerezas bien ricas. Sí, son moraditas, ¿verdad? Ajá, yo me las como con sal. Sí, son súper ricas. Y pues, aparte, pues hace también sombrita. Sí, porque este árbol es raro que lo va a ver pelón. Solo vestidito se mantiene. Todo el tiempo tiene sus hojitas. Por eso yo en la casa he sembrado palos de esto. Para cuando ya ellos estén al porte de estos palos, va a ser un gran sombrón ahí para colgar una hamaca. Va a estar uno descansando para el tiempo que uno va a chambear en las milpas. Sí, súper pues, rico ahí. Con todos los poderes, lastimosamente presentando el río aquí en mal estado, en que no quisiéramos, pero como... Ustedes saben que le quitan mucha agua al río, lastimosamente. Y pues, no sé, pero ahorita empieza a secarse. Ya más allá, estos charquitos de agua que ven aquí, ya no lo van a ver porque ya no va a haber. Sí, ya prácticamente va a estar completamente seco, ¿verdad? Sí. Y pues, el mal olor de los caracolitos, porque hay caracolitos, ¿verdad? Hay pescaditos que pues se mueren. Se muere todo lo que es, pues, que... Se mantiene del agüita del río prácticamente, ¿verdad? Pero a veces, como usted sabe que el pescado es inteligente, es lo que hace que cuando mira que algún poquito de agua se va a secar, es lo que hace poner los huevos y enterrarlos en el lodo. Y ya cuando la lluvia viene nuevamente, los huevitos responden en esa temporada que el agua ya vuelve a caer aquí en la tierra. Sí. Ah, no, mire. Qué bueno, y fíjese que eso es nuevo para mí, porque yo no lo sabía. Pues fíjese que a un amigo tipo de Focalito que le dicen, ese día estaba una charca, una gran charca al lado de abajo de él, y le digo yo, y esta charca todos los años se seca, hermano, le digo, sí, me dice, todos los años, y mire, disculpe, hermano, le digo yo, y esta charca va que cuando llueve hay pescado, sí, me dice, mire, le digo yo, esos pescaditos caen del cielo, le digo, mire, me dijo, qué palabra más linda la que usted ha dicho, me dijo, claro, le digo, porque si no llueve, le digo, el agua del cielo, los pescaditos nunca van a nacer, sí,
porque los pescados están enterrados en el lodo. Ajá, y así a través de que están enterrados, y aparte viene la lluvia, ellos brotan. Y pues, a mí es que me gusta el pescado de esa charca, porque algún día vamos a ir para que los amigos... ¿Qué clase de pescado será? ¿Tilapias? No. Allá hay de esas que le dicen plateadas. Sí, ajá. Chibolitos. Qué bonitos. Y esos pemepechincitos también. De pemechines también. Ajá, que esos están enterrados en el lodo abajo. Y cuando ya viene a llover ahí, que llega a agarrar agua la charca, porque agarra gran poza de agua, se llena toda, se inunda. Sí. Vienen los pescaditos, brotan de la tierra así, se abre la tierra. Y salen ellos para arriba, haciendo verosímiles. Un montón. Ajá, hasta gente atarrayando pasa ahí. Sí. Y va a ver ahorita el puro polvo, gran polvazón. Sí. Es como un milagro de Dios. Sí. Porque no entra ninguna quebrada, no, por decirlo no, así, nada, ni nada. Nada. Ella nace, pero de los barrancos. Sí. Ajá. A través de los barrancos. Los vertientes que echan en invierno, solo en invierno, en el verano nada. Sí. Viene y nace el agua. Viene, nace el agua, viene, ahí los animalitos brotan, los pescados. Ajá. Pero sí, bien interesante. Vamos a ir algún sí, día primero sí. Para que usted se convenza, porque fíjese que anteriormente se inundaba todo aquello, perdía muchos terrenos ahí. Pero como la comunidad ahí en ese lugar es bien unida. Sí. Eso es lo bueno, ser unido con las comunidades. Vinieron ellos, hicieron un zanja como así de hondo. Ahí está sí. Que hoy ya no tiene lo mismo en la charca esa que se vaya a inundar de agua, no, que ya tiene como digamos salidero de agua. Sí, ya tiene el linderito, que le es lindero. Un gran zanja hondo. Sí. Algún día la voy a llevar para que usted sí, no, vea que yo no estoy mintiendo, porque no vamos a estar hablando mentiras, me gusta hablar con la realidad y con la verdad. Sí, y pues, sí, no, pues es todo. Mira, don Juan, la gallina sí. Colocha. Ah, pues ahí anda la gallina colocha. Era por allá de vivir. Sí, desde la casa que sí, por ahí van a salir las vacas también, dice el amigo. Sí, ahí van a salir las vaquitas también. Sí, okay. Y pues allá pueden observar también el puente de hamaca que está ahí al lado arriba. Sí. Y pues este... Allá, ese puente yo lo construí con otros amigos, mire. ¿Sí? Pidieron colaboración de la comunidad de aquí y la de aquí, que hiciéramos ese puente, este y otro que está más arriba. Son tres que hay. Que los tres la trabajé yo, creo. Sí, en los tres trabajé. Y pues fue un gusto trabajar porque, pues, si yo quiero cruzarme ahí, nadie me dice nada, como... Bueno, pues... Sí. Vaca lleva, mira que sí, vienen a tomar ven las agua. Vaquitas. Aquí vienen a tomar la última agüita prácticamente sí, que hay, ¿verdad? La última agüita que ya más allá sí, sí, pero no va a haber nada. A ver cómo van a ser los animalitos. Sí. Van a aguantar sequía porque aquí no es fácil que se diga que hay agua, porque esta agua se consume. Le voy a contar. Allá arriba está una poza. Vaya. Y el río se pone arriba. Y fíjese que allá arriba, no sé qué estaba pasando, pero se había hecho un agujero como así en el río, mire. Y fíjese que el agujero que estaba así, se metía el agua allí, fíjese, pero no se sabía dónde iba a dar. Porque ¿sí? Solo se cruzaba el agua allí, en el hoyo ese, y no sabía si iba a salir adelante o a ver en qué lugar iba a salir, pero ahí sí. Se consumía todo el agua, hasta ahí llegaba el río. Pero algo misterioso este río. Ah, tiene que haber un misterio ahí, pues. Sí. Mire, la colocha ya se viene acercando más ay, acá, mire. ¡Ay, colochita! Ahí está, jugándose ahí. Gallinita, una gallinita. Sí, está gusta. Bien bonita. Buena raza. Es blanquita, igual que la que nosotros tenemos en la casa. Sí, igualito. Sí, pues sí, es... Qué lástima el rillito, ¿verdad? Pues... A la vez una tristeza, pero pues... Es la triste realidad de acá, del Salvador, pues... Sí. Tengo que observar que pues bonito el paisaje, cómo se observa. Pues abajo, esta es la parte de abajo, pues que se ve sin nada de agua, pues porque prácticamente ya no corre nada, es bien no, este nomás llega el agua, poquitito el agua que corre y pues qué lástima, pero pues bueno, ya llegará el invierno y pues nuevamente agarrar agüita al río y a sobrevivir los pescaditos que logren sobrevivir hasta entonces. Los que están a las pozas y
la mayor parte que están en las presas de arriba. Sí, esos son los que... Las presas de arriba son los que hacen que los pescados vuelvan a la normalidad, digamos, que de ahí se viene para acá. Como aquí no hay pescado, de las cosas de allá brotan. Y pues, saluditos amigos, que Dios les bendiga. Soy Don Barra con todos los poderes, que llevamos el regalito de Perrito Malo. Don Barra con todos los poderes. ¡Ah!